I'm not here for retiring. I'm here to try to help the team. Then it's of course going to be my last week on the professional tour, but at the end we are here in a team's competition, so the most important thing here is try to help the team. It's about okay, I can hold for one more year, but why? I mean, to say goodbye in every single tournament, I mean, I don't have that ego to need that. I am not worried about the next chapter in my life. I have been always happy without tennis, and I had a lot of moments in my life that I was not able to play tennis because of the injuries. No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe. Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Al final se ha cumplido lo que dije, que es que lo normal es que fuera mi último año, y así ha sido, ¿no? Pero me he querido dar la oportunidad por varios motivos. Uno, porque siempre me gusta tener la certeza de lo que hago es lo que realmente tenía que hacer. No quiero quedarme con una duda de y si no hubiera hecho, no, sé que he hecho todo lo que he podido y ha llegado mi momento, y aceptarlo como tal. Siento que no puedo desarrollar mi actividad con normalidad y sin limitación de manera continuada. No me da ventanas de entrenamientos ni de competición como para poder entrenar al 100%. Y eso es una, pero es que aparte de eso tengo todas las otras que no se han ido, que también me van limitando. It's a dream, you know, be able to play in our Olympics games. It was more special, you know, playing doubles with Rafa, and yeah, representing Spain here in the Davis Cup, you know, being with him. Share a lot of moments off the court, on the court, in you know, his last moments on court. Probably it's gonna be super special, but not for me, but for everyone.